Acompañado por su familia, sus colaboradores y los vecinos de Maipú, Alberto Undurraga dijo adiós en su última actividad pública relacionada con la comuna del Abrazo, término que acuñó durante sus dos gestiones al mando del municipio. En una emocionante ceremonia, el ex edil maipucino repasó sus 8 años en la comuna, recordando momentos significativos que marcaron el desarrollo de Maipú, convirtiéndola en una comuna con características de ciudad, con el sello de justicia e igualdad para todos sus habitantes, lema que perduró hasta el último día de su gestión. Mira, han sido 8 años de mucho trabajo por la gente, con la gente y para la gente. Han sido 8 años de transformaciones de Maipú, pero transformaciones con sentido. Y terminar esa tarea que sin duda uno lo hace con la convicción que tenía que terminarse, está llena de todas esas emociones de estos 8 años y del cariño que hemos construido en conjunto con tantos miles de ciudadanos. Así que estoy muy, muy emocionado y muy contento de haber sido el alcalde de Maipú. Bueno, esta gestión tuvo muchas cosas importantes, en 8 años hay mucho que medir, pero principalmente yo creo que el trato con la gente es una vara muy alta que deja, con los funcionarios, con los vecinos, de cómo hacen las cosas en forma participativa. Yo creo que eso es lo que ha quedado impregnado un poco en todos nosotros, de poder trabajar de la mano con todos los vecinos, con toda la gente. Fue precisamente la cercanía con el maipucino lo que marcó sus dos periodos. Si es problema del vecino, es problema nuestro. Fue la frase célebre que inculcó a cada uno de sus trabajadores. Bueno, hoy día quisimos adicionar una muy buena noticia que teníamos para Maipú, que es la inauguración de nuestro teatro municipal. También con el último discurso y la última actividad pública de nuestro alcalde Alberto Undurraga, a quien por supuesto le deseamos el mejor de los éxitos en estas labores que emprende y donde los maipucinos también estamos muy contentos por la labor que se ha realizado en 8 años de ejercicio, en la cual tanto los funcionarios como los vecinos hemos trabajado colaborativamente para el desarrollo de nuestra comuna. Reinaugurando el Teatro Municipal, un patrimonio cultural inigualable para los maipucinos, fue la forma de entregar el legado a las nuevas autoridades comunales. El teatro contará con las mejores especificaciones técnicas que necesitarán los maipucinos y las futuras muestras artísticas que se presentarán en nuestra comuna. Cuéntanos de esta inversión que hay, una remodelación totalmente completa en audio, iluminación. Sí, bueno, el teatro tiene un sinfín de arreglos, pero los más significativos están dentro de la sala central, tiene un arreglo acústico, muchas facilidades en términos técnicos para los montajes de las obras, los accesos y además una nueva sala de cine que está habilitada para 77 personas con sistema 7.1 y digital con Blu-ray y todo. Así que está muy bueno, es la primera sala pública, digamos, acá de la zona poniente, lo que nos da mucho orgullo. En cuanto al teatro, es un espacio abierto a la comunidad que se trabajó también desde nuestra comisión, la Comisión Social, donde insistimos al alcalde que era importante reunir los recursos necesarios para implementar un teatro a la altura de lo que requería la comuna. Muchas gracias por permitirme ser su alcalde. Espero poder seguir construyendo juntos en el futuro. No digo hasta siempre, sino que hasta pronto. Muchas gracias.